era dirigente de cultura, mi hermano que era el dirigente del municipio de Linder, entonces me dijo, mira lo que está aquí en el periódico, un curso de narradores deportivos en el Fajardo, en La Habana, qué sé yo. Y digo, los guajiros no nos van a aceptar allá, estamos hablando del año 64, 65, por ahí. Vete, compadre, vine para La Habana, me aceptaron y estuve casi 2 años en el Fajardo sin ganar un centavo. Yo nací narrador, yo lo traigo adentro, desde pequeño. Eso sí lo puedo decir, lo sabe la gente que me conoce, me guía desde niño, siempre narraba pelota. Ese era mi deporte y el boxeo que lo practiqué. Hay que codearse con el pueblo. El pueblo es el que te enseña. Yo me encuentro cada persona en la calle que sabe mucho más pelota que yo. Y son 54 series de haber trabajado con Bobby Salamanca, que para mí los tres fueron magníficos. Eddie Salamanca, pero para mí Bobby Salamanca fue el más estelar de todos nosotros. Cuba era la meca, o sea que el deporte es el cubano, en sentido general. Ahora la revolución lo extendió más. Aquí no se conocía el baloncesto muy poquito, las clases pudientes, el boxeo sí, y la pelota. Pero el atletismo era muy difícil hacerlo, los pobres, el voleibol, el baloncesto, muy difícil. O sea que hemos pasado mucho contratiempo. Y el INDER siempre ha sido un paliativo para el cubano. Yo no soy del INDER nominalmente, no cobro por el INDER, pero yo soy del INDER también. Porque yo le divulgo al INDER lo que el INDER ha hecho. La alegría que le ha dado a este país fue a través del INDER, de sus actividades, de Fidel, que fue el creador del INDER, que le impulsó el deporte en Cuba. Eso no se puede olvidar. El INDER fue una tropa de choque para romper el bloqueo. Porque lo que se hablaba de Cuba, los que hemos tenido la oportunidad de estar fuera del país representando a este país, lo que se hablaba de Cuba era terrible. Esto solamente se quedaron negociaciones con Cuba, México y Canadá. Los demás países, en esos momentos Estados Unidos tenía mucha influencia en América y todos los países rompieron con Cuba. Y lo que se hablaba de Cuba era terrible, no había forma de que Cuba llegara a esos países. ¿Cómo llegamos? A través del deporte. La radio es una química que se te queda adentro. Ya la gente me dice, yo me pude haber retirado a los 65, a los 60, a los 65. Ya ahorita cumplo 80 y no he pensado ni en eso. Bueno, he tenido muchas emociones. Esto, en el deporte, por ejemplo, el jonrón de Omar Linares, en Winnipeg, que con ese jonrón muchísimo nos agarramos de ese bate y fuimos a Sydney a los Juegos Olímpicos. Es la clasificación de Cuba en Winnipeg en el año 99. Comenzaban los profesionales a intervenir en los Juegos Panamericanos, los profesionales, y Cuba logró la clasificación. Las grandes jugadas que yo he hecho en la vida fue, he escogido a Fidel como líder político para mi vida. Eternamente lo voy a decir. Haber aceptado a Celia Sardá como compañera de la vida, son 56 años de casado, con 4 hijos, 7 nietos y 2 bisnietos en estos momentos, y 56 años juntos. Y haber seleccionado a Lago Macino para la operación, esas son 3 jugadas magistrales, y ser narrador deportivo. Si hay reencarnación, volvería a hacer estas mismas cosas que he hecho en la vida, que la vida me ha ido bien. Adiós sabroso, como digo yo.